los corazones del cielo, los corazones de la tierra. Que no nos falte tu bondad, tu amor, como a pequeños pueblos indígenas, juntos como los grandes pueblos, multiplícanos los bienes, regálanos abundante vida, tus dones preciosos, tu miel de abeja, la esmeralda, plumas azules, todos tus regalos que necesitamos en tu nombre, en el de nuestros antepasados, el de los abuelos, que no fue poco lo que hicieron, ni pocos lo que sirvieron. Lenguas maternas son orgullo de los pueblos originarios. Es nuestro derecho expresarlas sin temor a discriminación. Una de las fechas que conmemoran la diversidad cultural de los pueblos indígenas es el 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, que es una expresión de identidad, que atesora los conocimientos, tradiciones, la diversidad cultural y la religiosidad de los pueblos indígenas. La lengua materna es el primer idioma que aprende una persona durante sus primeros años de vida. Lo utilizará como un instrumento para pensar y comunicarse. La expresión lengua materna se utiliza porque las comunidades primitivas era el padre el que salía a proveer de alimentos y era la madre quien se ocupaba y enseñaba a los hijos e hijas su propia lengua. Debemos darnos cuenta de que las lenguas hay conocimiento científico, soplo de sabiduría y costumbres que permiten a las civilizaciones pasar de una etapa a otra. Las lenguas indígenas son importantes por muchas razones. Lo primero es el papel que un idioma tiene en el pensamiento de los pueblos. La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada. Cada 2 semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. El 40% de la población mundial no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. No obstante, gracias a la comprensión de la importancia que tienen las lenguas maternas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe, en particular desde los primeros años de estudio, pero esperamos que el compromiso sea cada vez mayor. En el municipio de Soquiapan, Puebla, a los 21 días del mes de febrero del año 2023, siendo las 14 horas con 54 minutos, encontrándonos reunidos la presidenta municipal constitucional, regidores, síndico municipal y el secretario de este honorable ayuntamiento, en el salón de actos de la presidencia municipal, ubicado en la calle 5 de Mayo, sin número, Colonia Centro, del municipio de Soquiapan, Puebla, declarado como recinto oficial para la celebración de esta sesión pública y extraordinaria del honorable ayuntamiento municipal por los miembros de este cabildo. El municipio de Soquiapan cuenta con una población de 2.452 habitantes, en donde 1.649 son eminentemente indígenas, lo que representa un 67.25% en relación a su totalidad. 6, por lo tanto, que con referencia al artículo 75 de la Ley de Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, exhorta a los ayuntamientos con población indígena que deberán contar con una comisión de asuntos indígenas y podrán, de acuerdo a sus condiciones presupuestales y administrativas, crear unidades, órganos, comisiones o instancias de otra naturaleza encargados de atender sus asuntos. Ciudadanas y ciudadanos regidores, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de que ella emanen, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y todos los ordenamientos, leyes, decretos y disposiciones de observancia general del Estado, del municipio de Soquiapan y de sus pueblos y comunidades indígenas. Sí, protesto. Si así fuere, que el pueblo y sus comunidades indígenas de Soquiapan se les reconozca, y de no ser así, que se los demande. Muchas felicidades. Pido un fuerte aplauso, por favor.
Este 21 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Nuestro amado México tiene una gran diversidad lingüística que lo posiciona entre las 10 naciones en la que más lenguas originarias se hablan. Tan solo en Puebla, las lenguas indígenas más habladas son el náhuatl, el totonaco, el mazateco y el popoloca. Debe ser para todos y todas un motivo de orgullo pertenecer a una región donde predominan los pueblos indígenas, ya que es un sinónimo de identidad y de originalidad. Además, en las comunidades indígenas se concretan nuestras verdaderas costumbres y tradiciones como mexicanos y como poblanos. En especial, agradezco la invitación del Honorable Ayuntamiento de Xochiapan, Puebla, que preside la licenciada Ana Tere Hernández González, presidenta municipal, por su amable recibimiento a esta toma de protesta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Tengo el agrado de estar nuevamente presente en esta bella sierra nororiental. Justamente el año pasado, por estas fechas, nos encontrábamos en compañía de mis compañeros y compañeras diputadas en el municipio de Huehuetla, conmemorando el Día Internacional y Estatal de la Lengua Materna. La modernidad no significa la desaparición de nuestras lenguas. La modernidad no significa que debemos dejar nuestras costumbres. La modernidad no significa que dejemos atrás lo que nosotros atesoramos, lo que nosotros identifica como pueblos, sino todo lo contrario, nos obliga a trabajar arduamente día con día para seguir preservando cada una de esas tradiciones.